Abril de Victoria, hoy es 7 de abril del año 2014, estaremos como siempre hasta las 8 de la mañana revisando junto a ustedes las informaciones más destacadas, pero también con interesantes entrevistas que estaremos presentando durante esta hora de programa, Luis José. Así es, Dair, vamos a recordar la etiqueta que está promocionando nuestro canal el día de hoy, es la siguiente, numeral Vanguardia Maduro Vanguardia Popular, numeral Maduro Vanguardia Popular, la etiqueta que promociona Venezolana de Televisión, la tienen ya en sus pantallas. Recuerden nuestra cuenta oficial, arroba BTV Canal 8 en la red social Twitter. Entonces hoy es 7 de abril, bueno, es oportuno hablar de esos días previos a lo que fue 11, 12 y 13 de abril, que se mantienen tan vivos en la memoria de los venezolanos, quizás de algunos sectores que estaban en contra, o tratan de ocultar o de pasar la página de lo que ocurrió en abril del año 2002, tan sencillo porque políticamente no les conviene. Ya han pasado 12 años. Y bastante. Pareciera que fue ayer, quizá cuando uno hace un resumen o revisa todo lo que ha ocurrido, incluso busca comparaciones de lo que pasó en el año 2002 y lo que está ocurriendo ahorita, el tema de la desestabilización política, pero también desestabilización económica para salir por vía violenta de un presidente electo democráticamente por la voluntad de las mayorías. De una revolución que llegó, que había, estaba, acababa de llegar al gobierno pocos años antes, en 1999, ya tomaba posesión el presidente Hugo Chávez, y algunas, ¿saben estos días, no? Algunas reflexiones que creo que son válidas, ¿no? Quienes hoy, un pequeño grupo de jóvenes de 20 años, 22 años, 18 años, han decidido, bueno, seguir a quienes les han convocado a las calles, actuar de manera violenta, bueno, muchos de esos jóvenes de hoy eran los niños de hace, bueno, 12 años, del 2002, que se criaron viendo en su núcleo familiar, en su entorno más cercano, situaciones, digamos, o conductas de violencia frente a la figura del presidente Hugo Chávez, frente al gobierno bolivariano, y de algún modo lo que, digamos, hay que prever o hay que reflexionar el día de hoy es evitar que haya también niños, los niños de hoy, se formen bajo esa visión y en la vuelta de 10 años los tengamos actuando de una manera discriminatoria hacia quienes pertenecen a la revolución, a quienes forman parte del chavismo. Son elementos que creo que son válidos para reflexionar, por eso el recordar es tan, tan válido, ¿no? Así es, y Luis José, nosotros tenemos un material justamente para conocer, ilustrarle, también presentarle a los más pequeños, a quienes no vivieron los sucesos del 11, 12, 13 de abril, bueno, y los días previos a lo que ocurrió ese 11 de abril, se lo vamos a recordar a ustedes con este material que ha preparado nuestro equipo de producción. El 7 de abril de 2002, una declaración del presidente de Fedecámaras, para ese entonces, Pedro Carmona Estanga, dejaba entrever que las cúpulas empresariales y sindicales configuraban el escenario para un golpe de Estado, orquestando un sabotaje petrolero y un escenario social violento, con el objetivo de derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. La CTV y Fedecámaras convocaron un paro nacional por 24 horas, que se convirtió en paro indefinido. Utilizaron como punta de lanza la defensa de la hipócrita meritocracia en PDVSA, comandada por una élite que solo respondía a intereses políticos y económicos. Las élites políticas del país, partidos políticos, todo ese cuento de la meritocracia, es mentira, eso está manejado por esa élite y esa cúpula. Nosotros sí respetamos los méritos de los trabajadores de Venezuela. Y no solo los respetamos, los aupamos, los reconocemos, no solo en PDVSA, en las empresas del Estado. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Recuperar PDVSA para los venezolanos. Esa es la estrategia. Así de sencillo. Pocos días después, con el apoyo absoluto de los medios de comunicación privados, concretan una masacre en el centro de Caracas, el secuestro del presidente constitucional, Hugo Chávez,
y el barrido de todos los poderes del Estado. Pero el amor de un pueblo por su patria pudo más. Un hecho inédito en el mundo pondría en su lugar al imperio estadounidense y sus lacayos. Luis José, tenemos nosotros durante estos días presentando varios materiales. Bueno, allí veíamos parte de lo que fue el presidente de ese momento, en el año 2002. Bueno, declaraciones, la participación activa de diferentes sectores que hacen vida en la política, en económico, medios de comunicación, de lo que fue el golpe de Estado de abril de 2002. Siempre los intereses económicos están presentes, ¿no? Y son los que encabezan en su momento, en el año 2002, tal vez de una forma mucho más evidente. Bueno, imagínense, el mismo presidente de Fedecámara era quien encabezaba los sectores políticos. Los partidos políticos se hicieron a un lado y permitieron que las élites, las cúpulas económicas, asumieran la vanguardia. Hoy en día vemos lo mismo, no se ve Acción Democrática, no se ve COPEI, no se ve el MAS. ¿Los partidos políticos tradicionales no están? Se ven, son los partidos o los grupos económicos, digamos, más fuertes del país, que cuenta con el respaldo internacional. Otro elemento allí importantísimo, más allá de ese, bueno, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y cómo se fue generando todo un clima de violencia, se fue generando toda una situación económica que generará incomodidad en la población para posteriormente justificar lo que se dio, un golpe de Estado, ese 11 de abril trágico. Murieron 19 personas allí, hay gente todavía que pide, bueno, por la libertad de uno u otro funcionario en su momento, el caso del señor Simonovic. Bueno, también hay que pensar en los familiares de las personas que allí perdieron su vida, ¿no? Así es, Luis José. Nosotros, bueno, estaremos durante estos días presentando, ilustrando un poco lo que ocurrió días previos. Bueno, también recordar lo que ocurre después de abril del año 2002, cuando el presidente retorna, cuando muestra aquel crucifijo, cuando les permite dialogar, aún después de todo lo que había ocurrido, y seguidamente se inicia un paro petrolero. Así es. Bueno, nosotros, Luis José, vamos ahora a revisar las informaciones destacadas durante este fin de semana. Vamos a iniciar hablando del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hay, bueno, más de 880 mil familias atendidas a través de este programa. 19 entidades pues han sido atendidas, se han dividido en 61 corredores. El día de ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, bueno, expresaba que tiene la certeza que en pocos años los barrios de la patria van a estar dignificados a través de esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por supuesto, pidió la participación, la colaboración activa de poder popular organizado. Son 131 comunas, 2.397 consejos comunales que han beneficiado. La cifra exacta son 883.394 familias. Así, recordemos que este programa del Gobierno Nacional, al cual el presidente Nicolás Maduro le dio carácter de misión, de gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, fue creado, bueno, con cinco vértices muy específicos que hablan acerca de cómo el gobierno, en conjunto con las comunidades organizadas, abordan estas mismas comunidades para solventar problemas muy puntuales de fachadas de vivienda, de los espacios públicos, de las aceras. Es la participación activa de la gente. Hay, digamos, elementos que el presidente Nicolás Maduro ha recalcado para su ejecución, y es el tema, bueno, del protagonismo de la misma comunidad, de no esperar que sea un gobierno o una institución determinada que acuda a la comunidad para poder levantar tal vez un plano, para poder definir los problemas, sino que la misma comunidad asuma su responsabilidad, haga los proyectos correspondientes. Y bueno, la participación del Estado evidentemente juega un rol muy importante porque, bueno, entre otras cosas, coloca los recursos económicos para solventar estos problemas, pero el protagonismo, repito, está justamente en la capacidad que tengan los ciudadanos de poder organizarse y planificar, además, posterior a la ejecución de los proyectos, la conservación de esos espacios, ¿no? Así, el mantenimiento tan importante y una participación que va de la mano con las autoridades del Ejecutivo Nacional, que recuerden que han sido asignadas, dependiendo de la zona, varias autoridades, de manera tal de que estén en contacto directo con cada una de esas comunidades. Vamos a escuchar al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza. Si no tuviésemos la confianza que tenemos en nuestro pueblo, si no confiáramos en nosotros como confiamos, no pudiésemos o no se hubiese atrevido el presidente Maduro a darle el rango de gran misión a este programa tan hermoso. Tenemos la seguridad de que en pocos años todos los barrios de nuestra patria
van a estar dignificados. Y dignificados no porque vino alguien, una empresa privada, alguien de afuera y lo hizo, sino porque el propio pueblo logró hacerlo con su esfuerzo, con su planificación, con su sudor. Bueno, ahí está la participación del vicepresidente, ¿no? No podemos desligar un programa del otro. La Gran Misión Vivienda Venezuela, bueno, la creación de espacios, la construcción de edificaciones nuevos para el hábitat de los más pobres de nuestro país, y también ahora el acompañamiento de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, son dos elementos que se conjugan para ir superando en términos de infraestructura la pobreza. Bueno, imagínense ustedes, para el año 1999 teníamos por encima del 60% de la población en pobreza. Y hay que recordar también que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor surge primero en el estado Miranda, cuando al frente de la gobernación estaba el ahora presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Allí se inicia Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y cuando se eleva a Gran Misión se extiende en todo el territorio nacional. Así es. Bueno, aprovechamos también para comentarles acerca de la inauguración de un bulevar que se dio ayer en la parroquia 23 de enero. La inauguración estuvo a cargo del alcalde Jorge Rodríguez. Este bulevar lleva el nombre de 4 de febrero, Día de la Dignidad, y vamos a escuchar lo que dijo el alcalde. Y así hemos construido este hermoso bulevar de 200 metros, de 700 metros lineales, 2.500 metros cuadrados de construcción. Se sustituyó el asfalto por concreto para evitar que se inundaran las viviendas, y se repararon 100 viviendas en una primera etapa. Nosotros continuamos con la construcción del bulevar. Este bulevar se denomina por decisión del pueblo de aquí de Montepiedad, Bulevar de la Dignidad. Y en la siguiente etapa será para conformar el bulevar del retorno, que va a culminar en la plaza Américo Vespucio, de ahí del parque Ezequiel Zamora en el Calvario. Bueno, allí vemos las dos caras de la moneda que presentaba hace días el presidente Nicolás Maduro. Bueno, recuperando, acondicionando espacios, bueno, para la paz, para el esparcimiento, para la cultura, para la recreación de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, por un lado, y otra Venezuela que insiste en trancar las calles, en violar el libre tránsito, en dañar espacios públicos. Es decir, allí vemos, bueno, palpable, se ilustra. Uno construye y otros destruyen. Lamentablemente. En todo caso, podemos tener claro, bueno, quién es mayoría. La gran mayoría de los venezolanos somos gente de bien, independientemente de posiciones políticas o ideológicas. Por ser gente de bien, apoyamos siempre la opción que nos permita construir, no destruir nada. Seguimos revisando otras informaciones. Luis José, el día de ayer fue entrevistado el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Estuvo en el programa del periodista José Vicente Rangel. Decía él allí que ha fracasado esos intentos golpistas por sectores del país. Hizo, bueno, un balance, dio, ofreció un balance de lo que ha ocurrido recientemente en el país. Él, bueno, se niega a hablar de una protesta pacífica por el sector estudiantil. Habla, bueno, de acciones insurreccionales, de hechos violentos que se mantienen, de un pequeño sector que sigue utilizando el sector estudiantil como bandera para justificar las acciones violentas que se han generado en el país. Así es, decía Miguel Rodríguez Torres el día de ayer algo muy grave, ¿no? Decía que frente al fracaso de los intentos de desestabilizar el país y derrocar al gobierno, los sectores que estaban dentro de esta conspiración ahora van a apelar o intentarán apelar a una nueva etapa que contempla, entre otras cosas, el tema de los asesinatos selectivos, la escogencia de personas determinadas para ser asesinadas, y que esto, bueno, tenga un impacto en la opinión pública nacional e internacional, un poco en la misma, bueno, en el mismo objetivo de tratar de vender una situación de crisis, de conflicto, de guerra civil en nuestro país, que si bien han existido unas situaciones bastante complejas en unos municipios muy determinados, en espacios muy reducidos, bueno, eso ha tratado de venderse al mundo y al resto de los venezolanos como una situación generalizada, lo cual es absolutamente falso y es constatable por cualquier venezolano, el que vive en Guárico, en Portuguesa, el que vive, no sé, en el estado de Anzoátegui, en su zona sur, la gran mayoría de los venezolanos. También habló él de que los equipos de inteligencia, los cuerpos de seguridad del estado, detectaron un correo electrónico entre Igor Petrola, que fue enviado a Gabriel Puertas, donde en ese correo se detallaba que había que mantener la lucha en la calle, que tenían que mantenerse activos en las plazas hasta salir del presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, mantienen la misma agenda, el mismo guión. Hablar acerca de esos personajes, Gabriel Puertas, dirigente de ese partido Bandera Roja, que en los últimos años
terminó siendo o ha sido, bueno, uno de los elementos vanguardias para generar violencia en nuestro país. Siempre encontraremos a estos pequeños grupos, en el caso de la ciudad de Caracas, al frente de quienes pretenden generar violencia. Bueno, y otra información también a destacar en este momento tiene que ver con una visita que realizara el canciller de la República, Elías Agua Milano, a Jamaica para fortalecer Alba Petrocaribe. Allí, bueno, vemos imágenes de lo que fue esta visita. Sostuvo él allí un encuentro para fortalecer e impulsar una zona económica complementaria que permite estrechar esos lazos de cooperación entre los países del Caribe. También estuvo allí en compañía el secretario del ALBA y presidente de Petrocaribe, Bernardo Álvarez. Estuvo acompañándole también en esta visita el ministro del Poder Popular para el Comercio, Dante Ríos. Así es. Bueno, informarles acerca del recorrido que está haciendo nuestro canciller. Ya ha estado en varias de las naciones del Caribe, sosteniendo relaciones o sosteniendo, digamos, encuentros bilaterales que permitan a nuestro país ampliar las relaciones con algunas de las naciones del Caribe. Mecanismos como Petrocaribe, que tanto han contribuido, son justamente uno de los elementos que son abordados dentro de estas conversaciones. Vamos de inmediato a hacer un recorrido por algunas regiones de nuestro país para presentarles lo que también es noticia en los estados de Venezuela. Saludos, buenos días amigos de toda Venezuela. En el marco del plan de Gola Chamba, el Ministerio para el Servicio Penitenciario inauguró este viernes 6 casas de cultivo en la Unidad Agrícola de la Penitenciaría General de Venezuela, situada en San Juan de los Morros. Las casas de cultivo serán conducidas por 18 privados de libertad que gozan del destacamento de trabajo. La inauguración estuvo a cargo de la Ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, quien resaltó que a nivel nacional hasta los momentos se han inaugurado 146 proyectos productivos en las distintas cárceles del país. Esto como parte de la humanización carcelaria que adelanta el gobierno bolivariano. Es parte de la información que manejamos desde acá, desde el estado Guárico. Muchísimas gracias, Giovanina Guillén, desde el estado Guárico. Ya está con nosotros nuestro invitado. Vamos a presentarlos en sus pantallas. Vamos a estar conversando con él en los próximos minutos. Uno de los temas a tratar, bueno, el plan estratégico en materia de salud 2013-2019. Ahí está con ustedes Francisco Armada, ministro del Poder Popular para la Salud. Hoy es el Día Mundial de la Salud. ¿Qué se ha hecho en nuestro país en los últimos años? ¿Qué se está haciendo para mejorar el sistema de salud en el país? Lo vamos a conversar con el ministro. Esto será en tan solo minutos, una pausa. Regresamos en breve. Es el compromiso con ese equipo de trabajo que se activa desde muy temprano, desde los puestos administrativos hasta los operativos. La ley de precios justos. Combate la especulación. Si vendes bienes o prestas servicios con precios superiores a los fijados, serás sancionado con prisión de 8 a 10 años, ocupación temporal, multa desde 1.000 hasta 50.000 unidades tributarias, clausura y suspensión de registro único de comerciantes. Superintendencia de Precios Justos, en todo y para todo.
Fuerza Armada es una institución sólida, una institución que creo que es la que mayor ha concientizado la revolución bolivariana y que ha entendido que la unión cívico-militar es la principal fortaleza del país. Si en algún momento, y así se lo he hecho saber a factores de la oposición con los que uno habla, líderes importantes de la oposición, llegasen a forzar tanto la barra que la Fuerza Armada tuviese que salir a retomar el orden del país en la calle por la acción de estos terroristas, la Fuerza Armada, cuando lo haga siempre para defender la Constitución y el único presidente que tiene este país, que se llama Nicolás Maduro Moros, que fue elegido legítimamente por el voto popular. Que no crean ellos que es que la Fuerza Armada, si en algún momento actúa, lo va a hacer para poner a uno de ellos en el poder. Aquí hay un solo presidente y hay una Constitución, dentro de ella todo. Mira, el teatro para mí significa una filosofía de vida. Yo pienso que el teatro es un juego y la vida, vivir, es un juego también. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, como lo anunciamos en la parte anterior, ya con nosotros el ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, Día Mundial de la Salud. Cuando uno, bueno, se presentan estas fechas, permiten revisar qué se ha hecho, pero también proyectarse en futuro, en el caso de nuestro país, cuáles son los aportes en materia de salud. Será parte de lo que revisemos junto al ministro. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. ¿Qué podríamos decir hoy en nuestro país? Ya casi 15 años de haberse iniciado el gobierno del presidente Hugo Chávez, proceso revolucionario que llega al gobierno y dice, bueno, ir por, entre los objetivos, solventar una crisis social en nuestro país, lo decía así el 2 de febrero del 99 el presidente Chávez. Y dentro de esas crisis, digamos, entra el tema de la salud como un elemento importante. ¿Cuál es la realidad de nuestro país 15 años después? Así es, y en ese momento vivimos un escenario de privatización de la salud, un escenario completamente neoliberal en el cual las políticas neoliberales se dirigían y ya estaban comenzando a privatizar la mayoría de los servicios de salud. Vivíamos un momento en el cual el acceso a los servicios de atención primaria era prácticamente inexistente, apenas un puñadito de establecimientos de atención primaria de primer nivel, que además con mecanismos muy extraños de contribuciones que comenzaron con un cochinito y terminaron con una caja registradora para fomentar el cobro de la salud, el cobro de emergencia, en fin. Una situación que da escalofrío recordarla, ¿no? Uno se enferma solamente de recordar lo que era ese panorama. Hoy en día, y sin lugar a dudas, este es el logro más importante que hemos tenido en la revolución, hoy en día la salud está claramente vinculada a la concepción de derecho. Así está establecido en la Constitución Nacional, así fue como el presidente comandante Chávez la delineó y como desarrolló política en ese sentido, y así es como el presidente Maduro está definiendo y enfatizando y empujando políticas para continuar estableciendo ese concepto de la salud como derecho y haciendo políticas que nos dirigen cada vez más a tenerla como una garantía. Uno de los llamados del comandante Hugo Chávez era fortalecer el sistema público nacional de salud, bueno, crear las instancias, el equipo necesario para que desde esa atención primaria hasta la última atención que necesitara ese paciente se pudiera llevar a cabo sin ningún problema. Cuando usted evalúa esos logros, esa creación, formación o el fortalecer ese sistema nacional público de salud, ¿cómo se encuentra? Bueno, fíjense, justamente en el marco de lo que es el número de establecimientos, en el marco de lo que es lo que nosotros llamamos la cobertura en atención, los cambios han sido impresionantes. Aquí justamente en esta lámina que traíamos, señalábamos un poco la comparación de lo que son los establecimientos que hicimos en esta lámina que tenemos acá. Si la podemos mostrar tal vez un poquito más adelante, señalamos la diferencia entre los números de establecimientos que teníamos hasta el 98 y el número de establecimientos que hemos tenido a lo largo del año. Fíjense, pasamos de cerca de 5.000 establecimientos en 15 años, logramos aumentar en 8.400 nuevos establecimientos en materia de salud. Solamente en el marco de lo que es la red de atención primaria, a través de ese fenómeno tan maravilloso que es Barrio Adentro, nosotros pasamos de cerca de 4.000 a 6.000, le sumamos 6.000 más, y llegamos hoy en día a tener más de 10.000 establecimientos de atención primaria. Establecimientos además, no solamente este es un impresionante cambio
en términos de cantidad, sino es un cambio impresionante en términos de calidad. Son establecimientos que están cerca de la comunidad, cerca donde las personas viven. Son establecimientos además que están justamente barrio adentro, en lugares donde era inconcebible para un político de la cuarta acercarse, salvo en el momento de buscar, robar, sustraer votos, y donde no existían ningún tipo de instituciones públicas. Barrio Adentro fue tal vez como la pionera en ese sentido. Alrededor de Barrio Adentro giraron y entraron muchas otras misiones. Hoy en día es algo muy común ver las políticas públicas expresadas en cualquier rincón, pero este cambio tan importante de número de establecimientos, esta multiplicación de establecimientos con una concepción de salud integral, con una concepción de salud vinculada, vinculando la salud con la educación, vinculando la salud con la alimentación, en fin, con muchas otras políticas en el área social, marca y ha marcado un cambio profundo, significativo e histórico en materia de la salud pública en Venezuela. En términos del, usted menciona el tema de la calidad, ¿no? En términos de cantidad es evidente, todos lo podemos apreciar, las instalaciones de Barrio Adentro, la cantidad, bueno, de hospitales, de centros para la atención médica, pero en términos de calidad, digamos, desde los sectores que expresan a la revolución, es uno de los elementos que más se critica, porque se dice, bueno, faltan determinados insumos en un lugar, la atención en otra se retrasa, algún módulo de Barrio Adentro que está cerrado, que no cumplen los horarios que tienen que cumplir, cantidades de cosas que se refieren justamente a la calidad para atender al venezolano. ¿Usted, digamos, reconoce errores aún dentro del sistema, y cuáles serían esos errores y por qué se han cometido y cómo solucionarlos? Uf, claro que reconocemos errores, reconocemos muchísimos errores. Creo que eso ha sido una de las enseñanzas del legado del comandante supremo, en términos de la importancia del reconocimiento, de la autocrítica, reconocer los errores. El presidente Maduro ha insistido mucho sobre que revisemos los errores como un paso fundamental para poder ir avanzando en ese sentido. Bueno, no solamente los errores, sino hay algunos aspectos donde aún no hemos llegado, pues hay algunos aspectos donde aún no hemos logrado llegar, y estamos en ese marco. Por ejemplo, una de las áreas donde yo siento que tenemos una deficiencia importante corresponde a lo que es la soberanía en materia de salud, la soberanía en materia de producción de medicamentos e insumos. Nosotros hoy en día aún tenemos una dependencia muy importante de insumos que vienen del exterior. La gran mayoría de los medicamentos, material médico quirúrgico, equipos, en fin, hay un grueso de la tecnología que viene completamente del exterior, y eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad. Justamente hoy en día que estamos enfrentando estos embates de golpe suave, estos embates de guerra económica, uno de los aspectos que nos hacen vulnerables es esa grandísima dependencia. Allí tenemos un camino muy importante por andar. El presidente Maduro ha insistido mucho en algunos lineamientos para ir avanzando en términos de la producción, incluso en estos distintos espacios que hemos dado de conferencia de paz en el ámbito económico, en el ámbito de salud, hemos enfatizado la necesidad de priorizar, de consentir aquellas empresas que hacen manufactura a nivel nacional, pero además estamos trabajando para ir fortaleciendo nuestra propia capacidad productiva como Estado, de producir medicamentos, de producir insumos, incluso de producir equipos. ¿Es viable el fortalecimiento de esa producción y qué mecanismos se van a implementar? Porque ya al reconocer como una debilidad el tema de la producción de insumos, también le permite planificar a futuro qué hacer. ¿Ya hay algunas acciones concretas que se han tomado para...? Claro, hay... tampoco es que no hemos hecho nada, ¿no? Se ha avanzado en algunas áreas en estos años. Hay una planta de vacunas, por ejemplo, que a pesar de que ha sido un proceso bastante complejo, ya siento que estamos viendo alguna luz de la posibilidad de comenzar a producir vacunas a nivel nacional, en una planta de vacunas de altísima tecnología que aspiramos a que muy pronto poder estar disfrutando los primeros productos de esa planta de vacunas. Ha sido una inversión extraordinaria en términos tecnológicos, incluso en términos de transferencia tecnológica, nos ha permitido aprender muchísimo. Hay una planta de medicamentos del propio Ministerio de Salud que se repotenció y fortaleció hace poco. Estamos ampliando el número de productos que se establecen a nivel de esa planta de producción de medicamentos, y hay varias iniciativas, sobre todo con los convenios internacionales, tomando la fortaleza de esa geografía política en la cual tenemos convenios con varios países. Hay varios convenios en desarrollo con China, Cuba, Portugal, para establecer distintas líneas de producción, tanto de medicamentos como de material médico quirúrgico a nivel nacional, y son los caminos que tenemos que seguir ahondando hacia el futuro. Se trata de una responsabilidad
este aspecto que usted menciona, que entiendo es estratégico, el tema de la capacidad para producir medicamentos e insumos, es una responsabilidad única del gobierno y que se ejecuta a través, por ejemplo, de convenios o de iniciativas propias, o también hay la posibilidad de la participación del sector privado, porque es lo que uno normalmente ve en otras partes del mundo, que son, bueno, sectores privados los que también contribuyen al desarrollo de espacios como estos. Sí, el sector privado, sin lugar a dudas, ofrece posibilidades de producción en este ámbito. Hoy en día hay una capacidad importante de producción a nivel nacional en términos de grupos de medicamentos que nosotros tratamos de privilegiar y fortalecer. Hay algunas políticas que podemos hacer nosotros que ayudan a fortalecerlo y hemos estado trabajando también en esa dirección. Hay cabida para distintas alternativas. El tema es continuar aumentando la soberanía y la seguridad en materia de medicamentos e insumos. El presidente hace muy poco tomó dos decisiones muy importantes en esa dirección, de la creación de dos corporaciones que apuntan en ese sentido. Una de ellas se llama Bensalud, es una corporación que está dirigida al aspecto tecnológico, al aspecto del fortalecimiento del área tecnológica. Ahí tenemos una dependencia enorme, y esto va a poder ir abriendo ese camino progresivamente. Esta compañía está en el ámbito de ciencia y tecnología, Salud también participa, pero está en el ámbito de ciencia y tecnología, y eso es importante que sea así, por lo que significa el desarrollo tecnológico y la necesidad de la vinculación con proyectos científicos. Y además aprobó otra empresa que se llama Consalud, dirigida a la adquisición directa de medicamentos e insumos. Contar con una, digamos, con un brazo en ese sentido que pueda saltar y se pueda esquivar y pueda evitar el enorme número de intermediarios que tenemos para la adquisición de medicamentos e insumos, constituye sin lugar a dudas una decisión en el sentido correcto de ir avanzando para aumentar la soberanía en materia de salud, y creo que es una de las áreas más importantes que tenemos por delante de ir desarrollando. En este plan estratégico 2013-2019 están incorporados también la inauguración de nuevos centros de salud. Así es. Nosotros hemos inaugurado aproximadamente 20 nuevos hospitales en este periodo, en estos 15 años. Tal vez el cardiológico infantil ha sido como el que hemos consentido, el que hemos promocionado más, eso que es posible que hayamos fallado en no divulgar los otros que hemos hecho, pero desde el cardiológico infantil, que es un hospital de altísima especialización, hasta otros hospitales como por ejemplo el Pérez de León 2, que se inauguró hace poco, está en el corazón de Petare y presta servicios de altísima calidad. Entonces, hemos abierto un número importante de hospitales y estamos planificando la apertura no solamente de nuevos establecimientos hospitalarios, sino también estamos planificando la apertura y el fortalecimiento del primer nivel de atención. El presidente hace muy poco aprobó algunos recursos para el fortalecimiento de Barrio Adentro. Esto incluye, digamos, el refrescamiento, el fortalecimiento de infraestructuras que ya tienen algunas entre 11 y 7 años funcionando. Nos vamos a concentrar en 251 establecimientos de Barrio Adentro 2 y en cerca de 824 establecimientos de Barrio Adentro 1 para ir también fortaleciendo ese primer nivel de atención. Entonces sí hay un grupo de nuevas infraestructuras planificados para este año, tanto a nivel hospitalario como a nivel del primer nivel de atención. En términos de la eficiencia, ministro, del funcionamiento de un sistema público de salud, que los hospitales puedan funcionar en el nivel que merece la población, ¿hay cosas que se estén corrigiendo, medidas concretas que se estén tomando para hacer mucho más eficiente el servicio que se presta? ¿Qué cosas en lo puntual, no, para que la persona que normalmente acude a los centros hospitalarios del país? Claro que sí. En primer lugar, destacar que los establecimientos nuestros hospitalarios atienden una grandísima cantidad de personas todos los días. Diariamente se atienden cerca de 1000 partos en promedio en todos nuestros establecimientos de salud. Diariamente se atienden en todos los establecimientos, digamos, en el ámbito del Ministerio de Salud. Recordemos que hay otro grupo de establecimientos públicos que están en otras instituciones. Se hacen, qué sé yo, por ejemplo, de radiología, cerca de 5000 estudios radiológicos cada día. En fin, hay un grupo muy importante de atención que se presta en nuestros establecimientos hospitalarios que a veces pasamos desapercibidos. Luego estamos implementando un grupo de políticas dirigidas al fortalecimiento de los modelos de gestión y atención en el hospitalario. En el marco de esta metodología participativa tan productiva como es el gobierno de calle, hemos implementado el gobierno de calle hospitalario, que nos ha permitido trabajar identificando prioridades y planes de acción tanto en el corto como en el largo plazo a nivel de distintos hospitales,
y esto ha ido acompañado de, luego de estas identificaciones, de el suministro y el aporte de algunos equipamientos necesarios, que es como la medida más inmediata en algunos casos, pero también de otras políticas de orden en la esfera, por ejemplo, de recursos humanos. Gobierno de calle hospitalario acompañado por un modelo distinto de dirección, en el cual pasamos de un directora, de una directora o director único a un colectivo de dirección donde formalizamos la participación del poder popular, pero además se incorporan trabajadoras y trabajadores en la institución. Y también en ese marco, tú hablabas del plan a nivel hospitalario, hemos estado trabajando para traducir lo que es el plan de la patria dentro de lo que debe ser el plan de la patria a nivel hospitalario. Estamos hablando aquí de un plan maestro estratégico a nivel hospitalario que nos permita ordenar cualquier tipo de intervención que se haga en cada hospital. Un plan estratégico hospitalario, una visión muy en el corto plazo, pero también apostando una visión hacia el año 2019 de lo que deben ser cada uno de los hospitales para tener una atención más digna y más humana en los distintos espacios hospitalarios. Ministro, quería precisar dos consultas que nos llegan a través de las redes sociales que me parece importante destacar. Una le envía Rosa Pichardo, ella dice, bueno, primero un reconocimiento a las enfermeras en el país. Dice que ha ocurrido con la contratación de las enfermeras, esto en el caso de Rosa, y Miguel Marín pregunta sobre, muy puntual, las medicinas para la atención arterial. Dice que está difícil conseguirlas. Bueno, un saludo tanto a Rosa como a Miguel. En efecto, para nosotros las enfermeras son un aspecto fundamental dentro de lo que es la integración del equipo, de los equipos de trabajo a nivel de salud. Enfatizamos mucho las médicas, los médicos, y a veces tal vez somos injustos en no reconocer el trabajo de muchos otros profesionales que son piezas fundamentales en ese sentido. Hoy en día estamos redefiniendo algunas políticas en términos de lo que es el profesional de enfermería. Hace poco, y esto ha sido uno de los logros, digamos, más cercanos o de los meses recientes en materia de salud, hace poco se aprobó un nuevo marco laboral en el caso de los trabajadores de salud, y esto permite que las enfermeras que están trabajando 6 horas pasen a un esquema de 8 horas, las que así lo deseen, pues por supuesto con el equivalente de la remuneración, que ese cambio implicaría, no es un cambio obligatorio, pero aquellas enfermeras que así lo deseen pueden pasar de 6 a 8 horas diarias de contratación. Esto va a facilitar aumentar el número de horas de profesional de enfermería. Por otro lado, si visitan la página web del Ministerio, verán que estamos en una jornada de captación de médicas, médicos y enfermeras. Estamos, digamos, tratando de identificar grupos de enfermeras disponibles para poder aumentar el número de enfermeras disponibles a nivel de nuestro centro, fundamentalmente hospitalarios, pero también a través de toda la red. Hablábamos antes de retos y hablábamos antes de deficiencias. El tema de personal es una de ellas, por eso es que hemos hecho un énfasis en identificar a aquellos especialistas y enfermeras que podamos reclutar para el fortalecimiento de los distintos niveles de atención, pero con un énfasis hacia la parte hospitalaria. En el caso de Miguel, Luis, que había quedado pendiente las medicinas para la atención arterial, dice que es tan difícil conseguir. Déjeme agregarle este aquí también porque va en el mismo tono. Dice, estoy haciéndome gammagrama ósea con el marcador de ciprofilaxina y nadie tiene el reactivo, además es carísimo. Es cierto, hemos tenido en este marco de la guerra económica, hemos tenido algunos problemas con algún grupo de medicamentos. En algunos casos son medicamentos que pueden ser sustituidos por otras, digamos, a veces la presentación comercial que existe en un determinado producto no es la disponible, sino tal vez otra comercial, o en algunos casos otra genérica. Afortunadamente, también en el marco de todo lo que es la red de atención primaria, tenemos posibilidades de medicamentos de atención para la hipertensión. Invitamos a las personas que tengan este tipo de dificultad que acudan a los consultorios populares de Barrio Adentro, donde pueden ser orientados acerca de la sustitución, si esa es la alternativa que corresponda. Hay otros medicamentos, el ejemplo que tú señalabas corresponde a un grupo de medicamentos que se llaman radiofármacos, son medicamentos bastante sofisticados, y ahí hemos tenido algunos problemas particulares en el caso de esos medicamentos y hemos explorado distintas opciones para subsanarlos. Una de las opciones que hemos trabajado ha sido las importaciones directas de medicamentos sin pasar por los intermediarios. Hemos hecho uso de los distintos convenios internacionales que tenemos. En el caso de los radiofármacos, hemos gestionado a través del convenio con Argentina, hemos gestionado la importación directa de un grupo de
varios fármacos para subsanar esas dificultades. Ya nos han llegado algunos que nos han permitido subsanar y estamos seguros que en un lapso muy corto de tiempo ya, digamos, completaremos lo que son las dificultades en ese marco. Incluso un grupo de pacientes particulares ante la deficiencia de estos medicamentos decidimos, y de nuevo gracias a la cooperación que mantenemos con la República de Cuba, decidimos enviarlos a Cuba para el tratamiento con este grupo de medicamentos. Son medicamentos que, por su carácter, digamos, de radiofármaco, justamente es difícil, no es tan fácil, pues el traslado tiene que ser un traslado en base a un protocolo especial, ¿no? Muy a propósito de eso, digamos, ha habido como esa insistencia de 95% de insumos faltantes en los establecimientos, no hay ningún tipo de insumo, en fin, hemos tenido, digamos, una campaña en ese sentido, sobre todo de la derecha, una especie de guarimba médica en esos aspectos. Nosotros nos hemos dejado reconocer dificultades que hemos tenido, no solamente con insumos, sino en muchas otras áreas del sistema de salud, dificultades que estamos trabajando para subsanarlas. En el caso de estas dificultades con insumos, hemos buscado distintas alternativas y distintos mecanismos para hacerlo, como el que señalaba, en términos de sustitución, en términos de compras directas, y por supuesto canalizar la información apropiada en ese marco. Además, hemos recibido el compromiso de la mayoría de las de lo que son las cámaras vinculadas con farmacia, con cámaras farmacéuticas, con productos farmacéuticos y con insumos, en términos de su compromiso de continuar suministrando los productos farmacéuticos. Bien. Ministro, agradecemos que haya compartido con nosotros el día de hoy. Quedaron algunas preguntas a través de la cuenta de las redes sociales. La cuenta del ministro es @armadafrancisco, la colocamos ahorita a través del Twitter para que, bueno, lo puedan seguir y también, bueno, interactúen y envíen sus inquietudes a través de esa cuenta. Que por ahí lo van a bombardear, ministro. Bienvenido. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. El ministro Francisco Armán, ministro del Poder Popular para la Salud. Vamos a establecer una pausa. Al regreso nos va a acompañar José Luis Bernández, viceministro para el transporte público. Vamos a estar hablando acerca del registro de la misión transporte que se dio durante este fin de semana. Regresamos en breve. Contraste es el desayuno que Venezolana de Televisión le regala a toda su audiencia. Ese encuentro cotidiano, familiar. Es Contraste quien se convierte en un escenario para todos esos talentos nacionales, pero sobre todo es un encuentro con esa formación, con esa educación y esos valores patrios que debemos seguir sembrando todos y todas las venezolanas. Tú eres el rostro de la patria nueva. Hoy más que nunca tienes que recordar que no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Juventud Bicentenaria. Ana y Pablo van todos los días al liceo. Desde hace 3 años son novios y se quieren casar. Han tenido otras parejas sexuales, pero una de ellas estaba infectada. Ella no lo sabía y no usó el condón. Tú decides, no dejes que el azar decida tu destino. Cuídate del VIH-Sida. Tienes el control, usa el condón. Me entristece a veces no volverte a ver. Y es que pienso, entonces no aprendido. Estoy seguro ya que no veré a Venezuela como la sueño. Pero qué me importa, la verán mis hijos, la verán mis hijas, la verán mis nietos, la verán mis nietas, la verán ustedes, muchachos, la harán ustedes. Con su amor, con su inteligencia, con su sabiduría, con sus manos, con sus vísceras, con su corazón, la patria venezolana libre y grande. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Ser Chávez es que sigo luchando por una patria digna, una patria soberana, independiente. Chávez es nuestro segundo libertador y no se irá jamás del corazón de los más humildes, de los que no teníamos voz. El recuerdo de aquella alegría que nos dio, nos enseñó a amar. Personas en la vida vemos muchos, pero seres humanos como Chávez, uno solo cada 200 años. Entristece a veces
no volveré a ver. Y sobre todo hoy, 27 de marzo, anoten la fecha, 27 de marzo del año 2014, ha nacido la Misión Transporte, para apoyar a los transportistas y para fortalecer el transporte público del país. La Misión Transporte viene a constituirse en la misión número 35 del gobierno revolucionario, y ha sido creada para proteger a los transportistas. Y protegiendo a los transportistas, protegemos a quien, protegemos al pueblo. Porque quien se mueve en los autobusetes, en los autobuses, en los taxis, en los mototaxis, en todo el sistema de transporte público, son nuestras familias, nuestros hijos, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas. Este fue el anuncio que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Fue el 27 de marzo, el inicio de la misión transporte. Durante este fin de semana inició el registro, que es el primer vértice de 7 que se estarán, bueno, oportunamente ejecutando. Allí tenemos uno de los vértices, registro nacional, habla de identificar a los trabajadores del transporte, líneas, rutas, paradas, unidades y propietarios. El número 2, el vértice número 2, habla de la cobertura territorial, determinar necesidades insatisfechas de transporte, evaluar costos y tarifas. El número 3 tiene que ver con los servicios, proveedorías de repuestos, seguros de unidades de transporte, grúas, talleres, mantenimiento. El número 4, otro vértice, tiene que ver con el financiamiento, crear el banco de transportistas, inclusión progresiva de transportistas al seguro social. Tenemos el vértice número 5, que es referido a la educación, perfil a formar en todos los aspectos de la cultura vial a los transportistas de la nación. El vértice número 6 es la infraestructura, construir refugios, terminales, paradas. Y el último, el séptimo de los vértices, tiene que ver con la movilidad urbana, optimizar las rutas de transporte, planes de movilidad, construir soluciones viales. Sobre este tema vamos a estar conversando con nuestro segundo invitado, lo recibimos de inmediato, José Luis Bernardo, viceministro para el transporte y servicios. Buenos días, ¿en qué consiste todo esto y cómo se está materializando? ¿Cómo lo va a sentir la gente? Bueno, fíjense, ya escuchábamos al presidente Maduro en el anuncio, en el lanzamiento de la misión, que fue el día jueves 27 de marzo, un evento que se hizo en el terminal de Vargas, de Catenamar. Bueno, la misión transporte es un gran anhelo de tanto de transportistas como de usuarios. Sintetiza un conjunto de reivindicaciones que desde hace ya mucho tiempo se han venido trabajando en mesas de trabajo, mesas técnicas con los distintos gremios del transporte, y bueno, finalmente ha cristalizado todo este conjunto de propuestas e iniciativas en esta misión, que es una misión integral. Eso es importante señalarlo, se expresa un poco en esos 7 vértices, ¿verdad? Nosotros no estamos abordando a través de la misión solamente un aspecto, como por ejemplo puede ser el tema de la renovación de flota, sino que estamos abordando renovación de flota, estamos abordando el tema de la educación, mejoras en la infraestructura, mejora, optimización de las rutas de transporte. Todo esto es una propuesta en conjunto que tiene, yo diría, un propósito fundamental, ¿verdad?, que es dignificar el servicio de transporte para todos los usuarios y usuarias del transporte en todo el país, en sus distintas modalidades. Dice, ministro, el primer vértice arrancó este fin de semana con el registro, la identificación, bueno, de cada uno. En este primer paso, que entendemos este registro va a ser nacional, ¿cómo se va a clasificar en los próximos días para llegar a todo el territorio nacional? Sí, fíjate, nosotros arrancamos este sábado, igualmente que arrancamos en Catelamar, con el registro. Fue una jornada espectacular que hicimos el día sábado con la presencia del gobernador, la presencia del alcalde. Y bueno, luego el vicepresidente nos acompañó al cierre, hicimos una mesa de movilidad allá abajo y arrancamos el servicio. En esa oportunidad se registraron aproximadamente 124 líneas, ¿no?, en distintas modalidades. Ahí se registraron taxistas, se registraron urbanos, suburbanos, interurbanos, también las rutas troncales. ¿Se registran por líneas o se registran? Sí, bueno, hay dos, ahí fíjense, yo quería un poquito explicar. Nosotros ahorita arrancamos esta jornada en Vargas y vamos a cubrir todo el país por regiones, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo en el censo? El censo o este registro nacional recoge, por un lado, todo lo que tiene que ver con la información del transportista propiamente, es decir, la persona, el trabajador del transporte, pero también la flota, las rutas que estos cubren, las tarifas que están manejando, los requerimientos de insumos y repuestos.
¿Esto con qué? Con la finalidad de poder identificar las necesidades que hay en materia de transporte, desde el punto de la perspectiva de transportista. Pero simultáneamente, esta actividad tiene otro aspecto que es fundamental, que es la identificación de las necesidades por parte de las comunidades. Allí, también en la actividad que hicimos en Vargas, estuvieron presentes representantes de las comunas, consejos comunales de todas las parroquias del estado de Vargas. Ellos, bueno, van expresando, nosotros a través de este censo recogemos cuáles son las necesidades que tienen las comunidades, los caseríos, las urbanizaciones en relación con el transporte, donde no existe para poder cubrirlo y donde hay déficit para poder mejorarlo, optimizar el transporte. Ahora, en términos del, digamos, del aporte que hace el servicio de transporte a la convivencia en la ciudad, hay muchos señalamientos sobre, bueno, a veces el abuso de algunos transportistas, el mal uso de algunos espacios. En ese sentido, usted menciona el tema de la incorporación de las comunidades, que, bueno, es la voz también del usuario, ¿no? En todo esto, pero, digamos, el rol del Estado a la hora de sancionar, de poder poner, de colocar control en aquellas personas que incurran en hechos de abuso, ¿no? Y la disposición también, o el compromiso que ustedes perciban, de los transportistas, digamos, desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer y qué podemos esperar del resultado del trabajo? Que nosotros hemos llamado a los transportistas en todos los espacios donde nosotros estamos avanzando, porque la misión formalmente arrancó el 27, pero ya hay un trabajo previo que se viene haciendo, por ejemplo, con los sistemas de transporte masivo que estamos implementando en varias partes del país, en varias ciudades, y así como también el tema de las proveedurías. Entonces, para poder avanzar en la implementación de estos programas, nosotros hemos llamado a los transportistas, precisamente para discutir estos temas, porque se trata no simplemente, si por ejemplo vamos a un programa de renovación, de entregarle las unidades nuevas al transportista y recoger la chatarra, sino también de formar, ¿no?, de educar, de que haya una mejor atención al usuario. Para nosotros, por eso uno de los vértices está presente allí, que es la educación. La clave es la educación, ¿no?, tanto al transportista para que brinde un mejor servicio, el mejor servicio posible al usuario, como también a los usuarios y usuarias del transporte, de manera que hagan valer sus derechos, ¿no? Y también, bueno, tengan la capacidad, pues, de reconocer la importancia del transporte como un hecho vital. Usted hablaba allí de la optimización de las líneas y de los sistemas de transporte. Hemos visto inauguraciones que se han realizado recientemente, incluso anuncios que realizó el presidente Nicolás Maduro en esta reunión con alcaldes y gobernadores de las rutas que iban a cada una de las entidades. ¿Cuántas se han inaugurado hasta este momento y cuál es la planificación? Sí, fíjense, aquí en esta lámina, no sé si se la pueden observar, allí sí, están hasta el momento 17 sistemas que se han venido implementando en distintas partes del país. Distintas regiones del país, tenemos el caso de buses de Transamazonas, primer servicio de transporte público en una ciudad como Puerto Ayacucho, Transaragua, Bus Barinas, Transbolívar, Transporpuerto, esto se hizo en conjunto con el alcalde de Puerto Cabello, y así sucesivamente, ¿no? 17 sistemas de transporte que ya han sido inaugurados, y el beneficio podemos ver allí, aproximadamente estamos movilizando 829.000 personas diarias. ¿Cuál es la meta? Recuerden que nosotros, el año pasado el presidente Maduro hizo una adquisición de 2.000 unidades de Yutón, más las unidades de Yutón que existían ya en el país. Aproximadamente estamos manejando una flota de 3.200 unidades que se están disponiendo para estos nuevos sistemas de transporte que estamos desarrollando en todo el país, que son unidades de altísima calidad. Con tecnología, ¿no?, de punta, aire acondicionado, con el mejor confort posible para las personas que van a hacer uso de estos sistemas. ¿La administración de todas estas rutas es exclusiva del Estado? Es decir, ¿quienes participan de esta ruta a nivel de transportistas lo hacen por cuenta propia y tienen alguna especie de convenio con el Estado, o son todos trabajadores del Estado? Estas rutas que estamos implementando son rutas que son públicas, es decir, las está... son operadoras públicas, pueden ser operadoras de la gobernación. ¿No afecta intereses de transportistas? No, fíjate, hay por supuesto la polémica, ¿no? Nosotros llevamos estas discusiones a mesas de trabajo técnicas con los transportistas, precisamente porque, como son sistemas nuevos, ellos se sienten como si estuviésemos invadiendo sus espacios, pero realmente, pues nosotros pensamos que la demanda sobrepasa cualquier expectativa que ellos mismos puedan intentar. Por decirles un ejemplo muy concreto, el caso de Bus Guarenas Guatire.
Bueno, la expectativa inicial era que nosotros íbamos a arrasar con el transporte público, que lo íbamos a desplazar completamente. Se hicieron las mesas de trabajo, se hizo junto con la comunidad, un tema muy importante, porque las perspectivas son distintas. Y bueno, logramos congeniar intereses, ¿ves? Porque al final, nosotros lo que estamos incorporando sistemas que ordenan el transporte, y en el caso de Bujo Arenas posible, que es necesario, mejorar la calidad en todo sentido, tanto para el transportista, que es uno de los propósitos de la misión transporte, mejorar la calidad para, digamos, dignificar su trabajo, y como la calidad del servicio que estamos prestando. Pero bueno, nosotros que hicimos en Guarenas Guatire, bueno, mejoramos todo lo que es el canal de contraflujo. Eso benefició tanto a la ruta que nosotros colocamos, al sistema que nosotros colocamos, Guarenas Guatire, como a los transportistas que hacen vida allí, que ahorita tiene mucha mayor solidez. Así es. Viceministro, ya tenemos que despedir. Quiero agradecer que haya compartido con nosotros el día de hoy. Por allí queda un tema pendiente, el tema del financiamiento a través de un banco. Exactamente, el tema de las proveedorías, el tema de las tarifas también. Hay 400 unidades que el presidente aprobó, de las que se adquirieron, van a estar destinadas al plan de renovación de Triana. Bueno, ya adelantamos algo. Así es. Muchísimas gracias al viceministro José Luis Bernardo, viceministro para el transporte y el servicio del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Público. Así es. Gracias por acompañarnos este día. Nosotros pedimos toda Venezuela, Cia Lista, la emisión matutina de La Noticia con nuestra compañera Ciari Rodríguez. Será hasta mañana. Abril de Victoria, hoy es 7 de abril del año 2014, estaremos como siempre hasta las 8 de la mañana revisando junto a ustedes las informaciones más destacadas, pero también con interesantes entrevistas que estaremos presentando durante esta hora de programa, Luis José. Sí, es Dair, vamos a recordar la etiqueta que está promocionando nuestro canal el día de hoy, es la siguiente, numeral Vanguardia Maduro Vanguardia Popular, numeral Maduro Vanguardia Popular, la etiqueta que promociona Venezolana de Televisión, la tienen ya en sus pantallas. Recuerden nuestra cuenta oficial, arroba BTV Canal 8 en la red social Twitter. Entonces hoy es 7 de abril, bueno, oportuno hablar de esos días previos a lo que fue 11, 12 y 13 de abril, que se mantienen tan vivos en la memoria de los venezolanos, quizás de algunos sectores que estaban en contra, o tratan de ocultar o de pasar la página de lo que ocurrió en abril del año 2002, tan sencillo porque políticamente no les conviene. Ya han pasado 12 años. Ya, 12 ¿no? años. Y bastante. Pareciera que fue ayer, quizás cuando uno hace un resumen o revisa todo lo que ha ocurrido, incluso busca comparaciones de lo que pasó en el año 2002 y lo que está ocurriendo ahorita, el tema de la desestabilización política, pero también desestabilización económica para salir por vía violenta de un presidente dialogar aún después de todo lo que había ocurrido y seguidamente se inicia un paro petrolero. Así es. Bueno. Nosotros, Luis José, vamos ahora a revisar las informaciones destacadas durante este fin de semana. Vamos a iniciar hablando de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hay, bueno, más de 880 mil familias atendidas a través de este programa. 19 entidades pues han sido atendidas, se han dividido en 61 corredores. El día de ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, bueno, expresaba que tiene la certeza que en pocos años los barrios de la patria van a estar dignificados a través de esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por supuesto, pidió la participación, la colaboración activa de Poder Popular organizado. Son 131 comunas, 2.397 consejos comunales que han beneficiado. Las cifras exactas son 883.394 familias. Así, recordemos que este programa del Gobierno Nacional, al cual el presidente Nicolás Maduro le dio carácter de misión, de gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, fue creado, bueno, con cinco vértices muy específicos que hablan acerca de cómo el gobierno, en conjunto con las comunidades organizadas, abordan estas mismas comunidades para solventar problemas muy puntuales de fachadas de vivienda, de los espacios públicos, de las aceras. Es la participación activa de la gente. Hay, digamos, elementos que el presidente Nicolás Maduro ha recalcado para su ejecución, y es el tema
bueno, del protagonismo de la misma comunidad, de no esperar que sea un gobierno o una institución determinada que acuda a la comunidad para poder levantar tal vez un plano, para poder definir los problemas, sino que la misma comunidad asuma su responsabilidad, haga los proyectos correspondientes y bueno, la parte... Y sindicales configuraban el escenario para un golpe de Estado, orquestando un sabotaje petrolero y un escenario social violento, con el objetivo de derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. La CTVI y Fedecámaras convocaron un paro nacional por 24 horas, que se convirtió en paro indefinido. Utilizaron como punta de lanza la defensa de la hipócrita meritocracia en PDVSA, comandada por una élite que solo respondía a intereses políticos y económicos. Las élites políticas del país, partidos políticos, todo ese cuento de la meritocracia, es mentira, eso está manejado por esa élite y esa cúpula. Nosotros sí respetamos los méritos de los trabajadores de Venezuela. Y no solo los respetamos, los aupamos, los reconocemos, no solo en PDVSA, en las empresas del Estado. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Recuperar PDVSA para los venezolanos. Esa es la estrategia. Así de sencillo. Pocos días después, con el apoyo absoluto de los medios de comunicación privados, concretan una masacre en el centro de Caracas, el secuestro del presidente constitucional, Hugo Chávez, y el barrido de todos los poderes del Estado. Pero el amor de un pueblo por su patria pudo más. Un hecho inédito en el mundo pondría en su lugar al imperio estadounidense y sus lacayos. Luis José, estaremos nosotros durante estos días presentando varios materiales. Bueno, allí veíamos parte de lo que fue el aló presidente de ese momento en el año 2002. Bueno, declaraciones, la participación activa de diferentes sectores que hacen vida en la política, en económico, medios de comunicación, de lo que fue el golpe de Estado de abril de 2002. Siempre los intereses económicos están presentes, ¿no? Y son los que encabezan en su momento, en el año 2002, tal vez de una forma mucho más evidente. Bueno, imagínense, el mismo presidente de Fedecámaras era quien encabezaba los sectores políticos, los partidos políticos se hicieron a un lado y permitieron que las élites, las cúpulas económicas asumieran la vanguardia. Hoy en día vemos lo mismo, no se ve Acción Democrática, no se ve COPEI, no se ve el MAS. ¿Los partidos políticos tradicionales están? Son los partidos o los grupos económicos, digamos, más fuertes del país, que cuentan con el respaldo internacional. Otro elemento allí importantísimo, más allá de ese, bueno, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y cómo se fue generando todo un clima de violencia, se fue generando toda una situación económica que generara incomodidad en la población para posteriormente justificar lo que se dio, un golpe de Estado, ese 11 de abril trágico, murieron 19 personas allí, hay gente todavía que pide, bueno, por la libertad de uno u otro funcionario en su momento, el caso del señor Simonovic, bueno, también hay que pensar en los familiares de las personas que allí perdieron su vida, ¿no? Así es, Luis José. Nosotros, bueno, estaremos durante estos días presentando, ilustrando un poco lo que ocurrió días previos, bueno, también recordar lo que ocurre después de abril del año 2002, cuando el presidente retorna, cuando muestra aquel crucifijo, cuando les permite directo, democráticamente, por la voluntad de las mayorías. De una revolución que llegó, que había, estaba, acababa de llegar al gobierno pocos años antes, en 1999, ya tomaba posesión el presidente Hugo Chávez, y algunas, ¿sabes? Estos días, ¿no? Algunas reflexiones que creo que son válidas, ¿no? Quienes hoy, pequeño grupo de jóvenes de 20 años, 22 años, 18 años, han decidido, bueno, seguir a quienes les han convocado a las calles, actuar de manera violenta, bueno, muchos de esos jóvenes de hoy eran los niños de hace, 12 años, del 2002, que se criaron viendo en su núcleo familiar, en su entorno más cercano, situaciones, digamos, o conductas de violencia frente a la figura del presidente Hugo Chávez, frente al gobierno bolivariano. Y de algún modo, lo que, digamos, hay que prever o hay que reflexionar el día de hoy es evitar que haya también niños, los niños de hoy, se formen bajo esa visión
y en la vuelta de 10 años los tengamos actuando de una manera discriminatoria hacia quienes pertenecen a la revolución, a quienes forman parte del chavismo. Son elementos que creo que son válidos para reflexionar, por eso el recordar es tan, tan válido, ¿no? Así es, y Luis José, nosotros tenemos un material justamente para conocer, ilustrarle, también presentarle a los más pequeños, a quienes no vivieron los sucesos del 11, 12, 13 de abril, bueno, y los días previos a lo que ocurrió ese 11 de abril, se lo vamos a recordar a ustedes con este material que ha preparado nuestro equipo de producción. El 7 de abril de 2002, una declaración del presidente de Fedecámaras, para ese entonces, Pedro Carmona Estanga, dejaba entrever que las cúpulas empresariales